Buenas, soy Xavi Nijón y volvemos de nuevo con Ultimate and Miles Dream Now. Lo dejamos después de, bueno, varios combates, uno entre ellos, uno fatídico que nos dejó un acorazado hundido. Nos quedaba por pasar el turno solamente. Tenemos varios barcos que se están construyendo, que son estos nuevos acorazados. Le faltan 19 meses. Por lo pronto. Uy, este porque sale en rojo. Ah, bueno, porque está aquí en puerto extranjero. Vale. Por lo pronto, ¿cuál es la próxima estrategia que voy a hacer? O que tengo en mente. No sé si es la idónea o no. Mirar de reabastecerme todo lo posible. Repararme. Hay muchos barcos que entre 1, 2, 3, algunos 4 meses. ¿Estarán listos? Bueno, mentira. Este el Barbarossa en 5, pero bueno, a este se lo merece. A este no le puedo reprochar nada. Y pasado eso, bueno, no creo atacar al sur de Inglaterra porque no salió mal, pero sí atacar el este o Escocia. Yo creo que intentaré por el este, ya que es el que tiene petróleo por aquí. Aunque creo que el petróleo ahora mismo... Y nos vamos a política, también para ver cuántos barcos tiene lo que es el nuevo imperio británico, o Britania en este caso. Hostia, pues pensaba que les quedaban muchos más. No sé, tenía en mi cabeza que habían perdido mucho, pero que aún seguían manteniendo una flota importante. ¿Le quedan 134? Tenemos nosotros 84, no les quedan tantos barcos. Sí, o sea, si comparamos con América, tiene aquí un montón, ¿no? O Francia tiene un poco más. China, Japón tiene 69. Rusia tiene 54, aún no se ha recuperado de las hostias que le dimos. Tenemos unos pocos barcos más que España, ¿eh? Tampoco no mucho. Vale, en cuanto a ver, economía, tecnología muy avanzado, 42 provincias. 85 Britania, amigo, la leche. Vale, 85 barcos. Crecimiento, seguimos creciendo. Producción de petróleo por persona, 20.766 barriles. Es mucho, ¿no? 20.000. Bueno, no, Estados Unidos tiene 64. Bueno, a lo que vamos. Hemos llegado a 1913. Menos mal. Pasemos el turno y a ver cómo vamos. La lástima es que esta flotilla de aquí, esta flota enemiga, se me va a colar en el Báltico. Voy a tener que irla a buscar. No puedo dejar que se cuele hasta en la cocina. ¿Emboscada? ¿Dónde? A ver. Bueno, las negociaciones son fallidas. Perfecto. Continuamos. No estamos aliados con Italia. No entraremos en guerra con Rusia, ¿no? No quiero. No. Vale, cargas de profundidad. Bien. Ponía en uno, no sabes nada al respecto. Hostias. A ver, perdemos en el Mar del Norte, en el Pacífico. En el Mar del Norte perdemos un montón porque ahora mismo no tenemos nada. Colombia. Ah, no, sí, no pasa nada. Y este me pide Holanda. Va, también. Ha conquistado... el Imperio Alemán ha conquistado Uganda de Uganda. Bueno, supongo que es el mismo, ¿no? Defensa resistente, ofensiva mayor... Pérdida aleatoria de transportes. Bueno, yo entiendo TR como transportes. Quizás es otra cosa. A ver, aquí me atacan. Pero pinta que no, por números no. Y aquí... No lo puedo ver. Vale, ahora. Fuerza Armada tampoco. Vale, este ataca. Francia ataca. ¿Dónde?
Ah, vale, ataca aquí en medio. Bueno. Ya tenemos Uganda. Ya. Nos estamos repartiendo África aquí y queda a gusto. Mira, esto de los menús. Vale, tampoco va a poder hacer mucho ahí. Y aquí me siguen atacando. Por números. Tienen las de perder. Vale, ¿dónde es la emboscada? Aquí no tengo nada. Aquí tampoco. Emboscada aquí. Y otro combate de estos que dan asco hacerlos. En serio, ¿eh? A ver. Destructor, destructor, destructor. Vale. Estos destructores. Vamos a cerrar el paso. Los vamos a mover aquí. Vale, en Danzig no hay nada. Entonces, a ver. Este ya está, ¿no? Pues aquí también. En Emden. Si yo digo de mover la flota aquí. Teoría se puede mover casi toda. ¿Qué otro crucero? Ah, no, eran estos, ¿verdad? Sí, Regensburg. Estos son la flotilla mítica. Estoy por ponerle otro más a ellos. A ver, este es un barco. Pegado 2. Movemos. Porque este de aquí es un barco. Sí, vamos a dejar un. Este, el Grosser. A ver, mover puerto. Y aquí tengo algo más que pueda mover, por ejemplo, aquí. Todo. Vale, perfecto. En Bremen puedo mover algo aquí. Todo también. Muy bien. Y en Hamburgo. O Hamburgo, o como quieran llamarlo. Aquí ya no. Vale, lo vamos a dejar de momento así. Ah, espérate, pero aquí tenía algo, ¿verdad? Holanda, Holanda, Holanda. Holanda, Holanda. Y no. ¿Era aquí? Bélgica, 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 Bélgica. No he tenido yo ningún barco por aquí. ¿Qué era mío? ¿Ha movido a casa ya? Parece ser que sí. Bélgica, Bélgica. Ya, ¿cuándo que no tiene barcos? Sí, porque aparte, si no puedo mover, significa que no tengo nada por ahí. Por aquí salía una palabra roja. En Emden, Kiel, Kiel, Kiel. Vale, 13. Hostia, 13 meses. Claro. Ponía 19 porque estaban reparando. Digamos que los astilleros estaban a tope. Pero no, le quedan 13 meses. Vale. Pasemos. Yo creo que nada, en un año. Ya lo tengo. He pasado y no he hecho la emboscada. No es igual, era un torpedero. Paso. Entonces, se puede pasar aunque tengas batallas activas. Va bien saberlo. Va bien saberlo. Construcción de nuevos barcos y dos emboscadas más. Atención.
No, no quiero entrar en guerra. Mira, me parece que el dinero, tal como estamos ahora, me da absolutamente igual. Y el prestigio también. No, ya empezamos. Bueno, pues nada, estas son de las que hay que luchar. ¿Y por qué está solo ese barco? Pues si no han salido ningún barco solo. Están todos en flotillas. No lo entiendo. Bueno, vayamos de nuevo. A ver, mira, al menos ahora. Noroeste. Norte oeste. Mira, para allá. Teoría. Le pongo la gorra, me dice que no. Bueno. ¡Uah! Ya empezamos. A ver, vamos a mirar. Viento calmado, viento calmado. ¿De dónde puedo disparar? Vale, el sol me viene de atrás a la derecha. Bueno, el sol me viene de atrás, o sea que me da igual. Pues nada, está esto calmado. Vamos a pasar. Qué lástima que se me hundiera, ¿eh? Mira cómo gira la torreta. Disparan parejos. Disparan parejos hasta que no acaba de recargar el otro, que ya había disparado antes. No dispara el siguiente. Para ese. Uy, que no te ha dado. Vamos a seguir por aquí. Que no se acerque mucho los colonos. Ya puede ser que esté fallando. Si lo tienes ahí delante. Ah, sí le puedes disparar un torpedo, pero fallas con los cañones. Y es que ni un disparo le has dado. Vale, aquí me afecta el. No sé que lo hundas. Nos giraremos para ahí. Vamos a girar aquí hacia la izquierda. Porque así no nos afecta el sol a la hora de disparar. No nos baja la precisión. Aquí sí, ¿eh? Que es menos 7,5. A ver. Destructores. 80. Que se está haciendo más rápido. Bueno, ya no tanto. Bueno, sí. Sí, porque no le has provocado ninguna inundación. A ver. Fallado eso. ¿Cómo has podido fallar eso?
que todos los tiros le van detrás. Aquellos van huyendo. Ah, un golpe. Vale, entonces esto de aquí corre a 35. Bueno, eso yo se lo voy a pillar. Sí, no consigo darle con alguna de refilón. Va a ser difícil. Qué cerca. ¿Han tirado esos poquito? Torpedos 5,2. ¿Todos? No, torpedo. Me tendría que haber centrado primero en el otro, ¿eh? Vaya, no lo había visto. Pero bueno, ya da igual porque ha gastado todos los torpedos, pero tela. O sea, yo no les estoy haciendo nada, pero ellos a mí sí. Cañones de 11, de 11 y de 11. Bueno, ya iremos a reparar. Paso, ya no vi, quiero perseguir más. Finalizamos batalla. Al menos han perdido la mitad. Muy bien. Pasamos. La velocidad de crucero es la velocidad óptima en la que el barco logra eficiencia de combustible, menos vibraciones que podrían afectar la estabilidad. Bueno, cargará y veremos la siguiente batalla, que creo que había dos. Vale, clic para continuar. Hemos hundido tres. Nos han dañado un poquito. Perdemos dos, en la India y en el Caribe. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde está la otra emboscada? Oh, la resistencia sofocada. El Imperio Otomano encontró petróleo. Hostia, qué de barcos hay ahora aquí, ¿eh? Vamos a tener que bajar la población. Pues, o soy yo o se lo habrá ido todo. Pero claro, también están en guerra con Francia. Entonces... A ver, ¿qué hay aquí?
Otra vez torpedero de estos. Puñazo. Si se puede hacer. Si puedo esquivar batallas de estas tontas. Lo haré. Siguiente movimiento. A ver, mejorando los estudios o actualizándolos. Actualizando relaciones. Relaciones. Construcción de nuevos barcos. Calderas de combustible líquido. Más peso del barco. El petróleo. Vale, eje propulsor. Reparación en barcos de motores. Guay. A ver, aquí. Ya sé, casi todos son franceses. Volvemos a perder en África. En el Atlántico Sur y en la Bahía de Bengala. Bueno, no es que me preocupe mucho, la verdad. Conflicto militar. Supongo que se están repartiendo. A ver. ¿Cómo vamos con las flotas? 11 meses para que me salgan los barcos. Y lo que estaba reparando... A ver, el estado. Vamos aquí hasta arriba. Otra vez el estado. Oh, mira, le queda un mes al Barbarossa. Vale, pues mira. Me voy a esperar un mes. Finanzas, voy bien. Política. Tiene 123. Me voy a esperar un mes y me tiraré. O me puedo tirar ya. Invasión marina. Marítima. Ah, no, espera, un momento. No. ¿Dónde está? Por aquí abajo. Venía. ¿Este queda aquí? ¿Puede estar este aquí solo? Amargado. Con estos. No sé por qué está ese ahí solo. No, no. Vale, no venía. Porque estos los había enviado aquí y no han entrado. A reparar. Vale, pues nada. Falsa alarma. Yo estaba esperando esa flota para hacer la invasión, pero no. Elegimos el norte de Inglaterra o el este de Inglaterra. A ver, norte de Inglaterra o el este. Pues voy a coger aquí, porque a ver, población 3.000, 7.000. Ah. Vale, por lo pronto vamos a coger aquí en el medio. Aunque se le pillo aquí, le jodo y le corto las... Pero luego me pueden atacar por todos lados, ¿no? Igualmente aquí también, pero... Voy a intentar de hacer una cosa. No sé si puedo hacer dos invasiones a la vez. En el noreste de Inglaterra. Ah, no, no puedo, no me deja. Nordeste de Inglaterra. Vale. Y para ello voy a enviar toda la flota. Supongo que será aquí en Sutherland, ¿no? Todo para aquí.
Todo para aquí. Este, dos. Este de aquí. Modo invasión. Cerramos. Este que se ponga aquí. Aquí no hay nada. Este de aquí, ese de aquí también. Y los del Enden se pueden mover todo menos el Barbarossa, supongo, ¿no? Venga, entonces eso se queda ahí. En Bremen no hay nada, en Hamburgo tampoco, y en Kiel hay más barcos. Los pondremos por aquí. Y aquí, Danzig, no hay nada. Protegiendo la casa, se quedan un crucero pesado y dos destructores. Y ahora enviaré lo que me resta. Vale, pasemos turno. A ver qué tal. Vale, invasión marina. Y a ver, utilizando misiones. Construcción de nuevos barcos. Emboscada, 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 invasión marina. Bueno, a ver. A ver qué tal esto. Vale. Inglaterra contra Rusia. Me han cambiado al de Rusia. Bien. ¡Otra vez! ¡Qué pesa! ¿En serio? La lucho para no retirarme. Porque no quiero retirar estos 27.000. 27.000 toneladas. De las que dispongo, ¿no? Muy bien. Yo los puedo hundir bien y si no, pues también. Noroeste. Ya los encontrarás. No sé dónde. ¿Soy yo? ¿O parece esto que vaya bien? ¿Un balón? Ah, no. Vale. Están alejando, ¿verdad? Para encontrarlo. Va a costar mucho. Bueno, venga, a ver si da por finalizar la batalla. Y pasamos a lo siguiente. ¿No la finaliza? Ha puesto por 5. Venga. Ah, sí. Todo esto. Este había lo hecho antes, creo. Puede ser. No estoy seguro.
Vamos, no sé, ¿lo de finalizar batalla o qué? Que tengo una invasión por hacer. Espero cumplirla ahora. La verdad es que esperaba que tardara mucho más en poderla lanzar, pero ha salido bastante bien. Unos turnos bastante rápidos. Pensaba que he tenido batallas todo el rato. Me avanza. Ah, hombre, déjame acabar. Sí, sudoeste, pero finaliza. Oye, venga. Esto es un poco lacra. Venga, déjame, ¿eh? Pero si sale largado, no lo voy a pillar. Voy a acabar el combate. Mira, por 10. Los he visto de refilón, he pegado un par de tiros y se acabó. ¿Qué? No avanza. Ya, pero ¿y por qué no me acaba el combate? Ahora. Dios. El juego a veces es desesperante. Bueno, a ver, acabamos de pasar este. Doscientas minas. Bueno. Va, acaba de cargar. Otro. Clic en continuar. Ya. Perdemos el mar del norte, sudeste. Bueno, sí. Superioridad de flota. Vale. La cuestión es, a ver, tonelaje requerido se ha duplicado de lo que necesitamos. Nos pedía 128.000 toneladas y tenemos mucho más. Entonces, cogemos aquí estos. Y me vengo también aquí. Y ya están, otra vez listos para el ataque. Espera. No tenía ahí dos barcos. Yo había dejado otro. Holanda, 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 Holanda. ¿Ves? Era mío. Lo movemos aquí. Vale.
Ahora sí. Vale, tengo dos emboscadas. Es que con torpede. Mira, este aún, ¿vale? Con destructores de estos. El Fringical y el Hertra. El Hertra es el que hacía flotilla con el Barbarossa. Muy bien, a ver cómo lo organizamos. Vamos a poner los barcos. Lo voy a poner de frente aquí. Venga, por 5. A ver, no, a ver, espera, esto. Esquiven torpedos. Noroeste, o sea, por allá. Le pico aquí. Amén. A ver si los podemos encontrar. Los puedo hundir. Y así poco a poco van disponiendo de menos barcos. A ver, ¿qué? ¿Los veremos? No los veremos. ¿Qué? ¿Va a ser que no? ¿Que dónde pueden estar? Ya, nosotros se me van. No va a ser el caso. Van a huir de mí. Bueno, pues que me dé la victoria, que me dejen retirarme. No, no lo este. Se mueve 24, estos 24. ¿Qué? ¿Fin de batalla? Batalla. Vamos. Es estos, aunque vayan a 24, pero corren más rápido que este. Más que nada porque no es lo mismo empujar las 10.000 toneladas a las 27.000 que empuja este. Mira, cuando se ponen así las batallas. Si saliera el portés, pues al menos estarían cerca, ¿no? Pero no sé si aún teniendo la otra emboscada puedo omitirla. Porque me parece que la otra emboscada era un torpedero. Venga. Dios. Dos combates que no han aparecido. No, mentira, tres. De tres solamente luché en uno. En otro pega un cañonazo y se acabó. Y en este... que no los veo. Están huyendo seguro.
Vamos. Ya, porque no sale el final de la batalla ya. Ah, tengo que esperar. Porque si se da por retirar, se vuelven a puerto y no me cuenta para el tonelaje total de lo. En la propia invasión. Al menos lo que yo tengo entendido. Venga, va, finaliza. Di que sí. Qué coñazo. Vamos. Venga, si no quieres luchar, pues no luches. Al menos déjame ponerlo por 10. Que esto se hace muy lento. Pero si ya ha salido tres veces el mensaje este. A ver, si le pico, le pongo auto. El recto. Y el recto no están. Ya se han ido. Venga, fin de batalla. La presión es que me sale como intentarlo. De darle sí o sí a pasar turno. Consejo de juego. Echada. Foto. Ay. Risa. Risas que te sacan. Muy bien. Pasemos turno. A ver si podemos acabar de. No, acabar, no. Empezar a hacer la invasión. Otra emboscada a paso. Venga. Siguiente turno. Supongo que, a ver, si para enero, bueno, para febrero, marcaban 12 meses, 13, para acabar los Glover Attractor. Yo creo que saldrán para el 2000, para el 1914. Para la primavera de 1914. A ver, invasión marina. Atacarme no me pueden atacar porque dispongo aquí ya de más flota que ellos. Que puede ser el caso, ¿no? La paz, no. Proyectil balístico, sí. Austria-Hungría, muy bien. Perdemos, perdemos. Oh, mira, no hemos perdido ni un barco. Vale. Vamos a ver cómo va la invasión. Mira. Dos. Ahora ha bajado 128.000 porque habían barcos por aquí que reforzaban el puerto. Pues nada. A ver, si yo ahora mismo le doy a política y le doy a invasión marina, elijo una provincia, puedo elegir la otra. Vale, cuando esté a punto de acabar, atacaré el este de Inglaterra y Escocia. No sé cuál de las dos. Quizás el este, así ya tengo estos dos aquí y luego atacar a Escocia. Porque a ver, Escocia tiene población 4 millones. Aquí hay más. En ingresos. Hombre, en ingresos me da mucho más Escocia. Uy, esto está pasando muy rápido, ¿eh? Vale, un encuentro. ¿Dónde?
Ay, ya tengo los otros barcos reparados, seguro, los que están en Bangladesh. Pero no me había acordado de ellos. Provincia de Malaya. Bueno. ¡Hola! Mira, Barbarossa, yo a este. A ver, ahora no está solo, ¿no? Pero yo a este lo tengo que subir. Lo tengo que promocionar de alguna manera a este hombre. A ver, Mar del Norte. Llevo 46 minutos. Voy a dejar el capítulo por aquí. Os voy a dejar otra vez en ascuas. Pero es que si no, sé que esta batalla se va a extender mucho. Corto por aquí y os veo en el siguiente. Hasta la próxima.